¿Qué tal amigo de informe Qué placer reencontrarnos en este programa largo de una hora aquí en Canal 5. Vamos a estar hablando en algunos minutos con Mauricio Larregui, porque se fue el pasado fin de semana al departamento de Florida, concretamente a Cardal. Eh, para visitar el Tambo, la oportunidad de la familia Fojo Baraco. Vamos a estar visitando ese lindísimo lugar del territorio nacional, muy visitado en los últimos tiempos, realmente mmm, con la amabilidad de siempre, además de estar eh, visitando esa lindísima localidad que la conocemos y la conocemos muy bien, por cierto. El saludo para, para ellos y ya les adelanto que será el último bloque que tendremos aquí en esta mañana de sábado. Vamos a hablar de encuesta de día. Vamos a hablar con el ingeniero Pablo Couto, responsable justamente de estadísticas agropecuarias, para hablar de la papa, de los olivos, del arroz y también de la encuesta agrícola que viene trabajando el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. ¿Cuál es la situación sanitaria del país? Tema que está en agenda. Vamos a hablar también con un consejero de la Federación Rural. Wilson Cabrera realizará una puesta a punto sobre la situación del sector lechero y la situación actual también de la lechería a nivel industrial. Y reitero, tan buena oportunidad, pero vamos a comenzar de esta manera, poniéndole música y buen ritmo a la mañana de sábado. Ya andas echando por ahí, ¿eh? en cualquier esquina te lo puedes topar. ¡Arde! La ¿eh? fatiga, el pobre rastrojo se hizo leyenda en el poblado, porque una noche salió por lana, pero lo dejaron esquilado el pobre rastrojo se hizo leyenda en el pueblo Abre el ojo que Juan Rastrojo te echa el ojo y te va a asustar No le importa que sean gordas, rubias, morochas, pales, igual Abre el ojo que Juan Rastrojo te echa el ojo y te va a asustar Y como dijo Juan Rastrojo ¡Qué mujercita que me salió brava esta! Igor Tractors, servicio ágil, flexible y personalizado, presenta el siguiente espacio. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información agropecuaria. Vamos a hablar de lo que recién adelantamos. El ingeniero Pablo Couto hizo una apuesta a punto con Agroinforme a propósito de los diferentes trabajos. De encuestas agropecuarias que viene trabajando día del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca. Vamos a hablar sobre estas encuestas que se está trabajando. Bueno, como, como cada año en nuestro, en nuestro panel de, de encuestas, comenzamos eh, con, con trabajo de, con la encuesta de industrias lácteas, que estamos en el proceso de procesamiento de la información y en breve se van se va a publicar el, los resultados. Eh, luego trabajamos con el tema de la papa, la papa en la encuesta de otoño, luego se hizo un relevamiento de cultivo de citrus, este, después tenemos la encuesta de arroz, realizamos la encuesta de arroz este, como cada año en el mes, mes de mayo, principios de mayo, y posteriormente una de las principales encuestas que, que requiere el mayor este, trabajo eh, a nivel de, de chacra, que es la, la encuesta agrícola. Bueno, actualmente estamos trabajando con una encuesta de olivos, se eh, está trabajando en formato web y eh, eh, estamos con la encuesta de papa finalizada y la encuesta de citrus en el campo actualmente. Comenzamos a analizar la encuesta de papas. En cuanto a la encuesta de papa, estamos este, presentando los, los resultados de, lo, de la producción de, de otoño. Con la cosecha eh, prácticamente finalizada, este fue una, una, una zafra muy buena con rendimientos superiores a los 24 toneladas por hectárea, que junto con lo que estaba está por, por cosechar y con lo que estaba acumulado en, en depósitos, hay una oferta abundante de, del producto. Eh, la, el cultivo de papa en, en otoño se siembran alrededor de 2.400 hectáreas y ahora estamos con las siembras de primavera, que es, es un poco menor, alrededor de 1.300 hectáreas. Este, lo que se espera es este, una oferta abundante del, del cultivo para, para en estos momentos. El año pasado no fue muy buena la cosecha de olivos, pero este año sí, por suerte, de esto también hablamos con Cocto. En cuanto al cultivo de olivos, en el año 2020 se hizo el primer censo a todos los productores de olivos del país, se ajustó el área, que teníamos bastante incertidumbre sobre el área efectiva del cultivo, se llegó a un dato de 6.000, aproximado de 6.000 hectáreas de cultivo de olivos efectiva, coincidió con un año muy malo de producción, este, por problemas de becería del cultivo, por, hay algunos otros problemas, principalmente por la becería con rendimientos muy bajos este, de producción. En la zafra anterior estamos hablando de 19-20. Para esta zafra estamos trabajando y cerrando la encuesta en estos momentos. Se espera una producción de, de alrededor de. Eh, 15.300 15 toneladas de aceitunas y se espera eh, una, una producción de aceite de 1.692 toneladas. Esto está en proceso de, de ajuste final eh, con los últimos este, productores que están respondiendo a la encuesta y este, esperamos que en los próximos días van a tener este, los resultados de, de la encuesta. Buenos dividendos, dejó la zafra de arroz y se prevé un aumento de unas 20.000 hectáreas para la próxima siembra de áreas cultivadas, así lo destacó también el ingeniero Couto. Bueno, en cuanto al cultivo de arroz, este, este año, en el, alrededor del, del mes de mayo, se hizo relevamiento de campo, un, este, se relevaron unas 140.000 hectáreas de cultivo con rendimientos récord. Eh, Viniendo de un año con, con mucha radiación solar, que fue muy favorable para el cultivo, eh, con rendimientos en, en algunas zonas de, superiores a 9.600 kilos por hectárea. El promedio nacional fue de 9.400 kilos y, este, y son de los me mejores rendimientos históricos este, del cultivo en el país, que permanentemente se sigue superando y, y, y dando eh, muy buenos eh, dividendos al, al sector es de esperar que para, el, para esta zafra que se, ya se está sembrando el, culti el, el cultivo en las diferentes zonas, eh, el área pueda llegar a aumentar y es posible este, un, un incremento este, quizás llegando a las 160.000 hectáreas de cultivo. Eso es lo que se está hablando actualmente, esperemos cómo, ver cómo se desarrolla el tema climático, precios, etcétera. Pero en resumen es un, este, una situación bastante favorable para el cultivo, después de varios años que veníamos con problemas de precios y problemas este, incluso climáticos este, que afectaron el sector. Resultados se van a dar a conocer en los próximos días y tienen que ver con la encuesta agrícola, seguramente para el mes de diciembre, pero les adelantamos qué ha pasado con los cultivos de verano y también qué está pasando con los cultivos de invierno. Bueno, en cuanto a los cultivos agrícolas, eh, la encuesta realizada en invierno, que fue la última, el último relevamiento que realizamos, se relevaron los, los rendimientos de los cultivos de verano. Veníamos de un, de un verano con problemas de déficit hídrico, eso generó rendimientos bastante bajos en, en, en soja que llegaron a, a los 1.800, 1.900 kilos en promedio nacional. Eh, de luego tenemos el cultivo de, de maíz con alrededor de 142.000 hectáreas sembradas y, este, y rendimiento de, cinco, de un rendimiento promedio de 5.000 kilos aproximadamente. Estos dos cultivos este, cada vez se. Bueno, aumentaron bastante las áreas eh, con bajo riego y este, tenemos rendimientos que en soja fueron alrededor de eh, mil kilos más por hectárea que, que los cultivos de primera y en el caso del maíz alrededor de cuatro mil kilos más que los rendimientos promedio de, de primera. Eh, luego eh, se relevó eh, la intención de siembra de cultivos de invierno. ahí tenemos este, a destacar el cultivo de colza que llegó a un, a un valor Máximo de 100, alrededor de 160.000 hectáreas, esa es la estimación. Ahora en la próxima encuesta este, ajustaremos ese, ese valor. Eh, tenemos el trigo en el entorno de 237.000 hectáreas y la cebada alrededor de 220.000 hectáreas. En la zafra pasada tuvimos también rendimientos de cultivos de invierno, de invierno que fueron récord. En trigo se alcanzó los 4.200 kilos por hectárea en cebada 4.800 y en colza 1.600 kilos por hectárea. Es de esperar, por las condiciones bastante favorables de este invierno, que este, tengamos buenos, buenos rendimientos de cultivos de invierno y principalmente en colza es esperable, es esperable que se supere estos 1.600 que estamos teniendo más o menos que tuvimos en la última safra. La situación sanitaria ganadera en nuestro país, en instantes aquí en Agroinforme, en entrevista realizada a Javier Falco, consejero de la Federación Rural, hombre del departamento de Maldonado. Ya volvemos.